Siempre por ahí cuando charlábamos decíamos casi la tarea del bombero le tocó estos dos primeros años de gestión, era apagando incendios a nivel de producción en distintos lugares de la provincia, pero además siempre con la digo, siempre dando lugar también a bajar el concepto, a explicar por qué no estaba de acuerdo con el modelo económico de este gobierno. Desde este rol, digo, casi de bombero, de estar viendo, ¿cuál es el rol que se imagina como legislador nacional? ¿Qué se puede hacer como legislador nacional cuando uno está en las antípodas de un modelo económico, de quien gobierna? Bueno, yo creo que primero una línea de coherencia. Si yo defendí todo lo que defendí en términos de defensa del industrial, del comerciante, del pequeño productor, de las cooperativas, y me involucré en cada conflicto, si entendí que cada empresa es una construcción social que obliga a nosotros, funcionario, Estado, gobierno, involucrarnos, que no es solo un hecho de mercado, no es solo un hecho de propiedad privada, sino que también hay una construcción social a defender. Si yo desplegué todas esas convicciones, en una línea de coherencia voy a llevar al Congreso de la Nacional las mismas convicciones. Tal vez en un contexto donde la agenda adquiere otra dinámica y otro tipo de variable, ¿no? Un ámbito para establecer acuerdos políticos, acuerdos federales en los que yo creo mucho, sobre todo en un momento donde el centralismo porteño está avanzando de manera muy fuerte. Centralismo porteño que viene avanzando no solo con este gobierno, también con el gobierno anterior, el kirchnerista, donde afectó severamente a la provincia de Santa Fe. Y por eso yo digo, es momento de hablar de plantarnos en un federalismo, no solo formal y fiscal, sino un federalismo que nos permita ganar grados de autonomía y de desarrollo que ya lo tenía, ya lo planteaba el brigadier general López en el Estatuto Provisorio de 1819. Un federalismo que sea capaz de resolver sus problemas tierra adentro. Ese tipo de federalismo tenemos que dar pelea y recuperar. No solo el formal. ¿Eso se hace a través de un paquete de leyes que puede establecer el Congreso? Eso se hace. ¿O usted también piensa que en materia de estructura, o sea, el debate de fondo debería ser también una reforma constitucional que establezca todo el ayornamiento que no se dio en los últimos 23 años después de la reforma del 94? Bueno. Entre otras cosas, lo que tenemos que discutir fuertemente el tema de la ley de coparticipación nacional, que desde el 94 a la fecha está anclado, para mí con un grave error en ese momento de supeditar un acuerdo total de todos los integrantes y que le permita al gobierno nacional las discreciones en el manejo de fondos. Discreciones que están llevando a que la provincia de Santa Fe sea, en los primeros 8 meses del 2017, la provincia con menos inversión pública nacional directa e indirecta. Un ejemplo concreto, en los primeros 8 meses, no lo dice Luis Contigiani, lo dice una asociación de presupuesto que estudia la cuenta de transferencia de capital del presupuesto nacional. En los primeros 8 meses han transferido a Santa Fe 2.500 millones de pesos para participar en el programa de Vivienda Nuestro, para apuntalar algunos hospitales como el de Reconquista con una porción marginal de apoyo y otros rubros. A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le transfirieron 8.000 millones de pesos. A la Provincia de Buenos Aires 15.000 millones de pesos en los primeros 8 meses del 2017. Síntesis. O sea, son 2/3 del año. Síntesis. Ocupamos el lugar 24 de 24 distritos. Estos son números objetivos, se lo digo a Cantar, bueno, Cantar no puede hablar, se lo digo a La Espina, que por ahí habla, estos son datos objetivos, no de nuestro gobierno, de una agencia que estudia la cuenta de transferencia. Pero para que entienda mucho más la gente de lo que significa la torta es el presupuesto. El presupuesto de la provincia es de 150 mil millones de pesos. ¿Cuánto significa 2.500 millones de pesos de coparticipación que haya sido de transferencia de cuenta. Bueno, no, porque tocaste, Rodrigo, un tema importante. Sí. Además que no está pasando eso a los santafesinos, que me llevó a decir en estos días que Santa Fe está financiando la obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy Santa Fe
está financiando la obra pública en la ciudad de Buenos Aires. Además de eso, en términos de coparticipación, el centralismo porteño ha logrado algo increíble. El año pasado le ampliaron a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad rica, que no tiene nada que ver con la situación de las provincias, por decreto 17 mil millones de pesos de coparticipación. Este año la provincia de Buenos Aires le han dado también una ampliación por decreto de 25 mil millones de pesos. Esta es la realidad incontrastable. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes dos. Permítame un minuto ser periodista. ¿Qué obra pública propia, particular, conocen del gobierno nacional en la provincia de Santa Fe? Según Corral, un par de jardines maternales de la ciudad de Santa Fe. Pero que empezaron con el kirchnerismo. Sí, bueno, sí, Circunvalación de Rosario, que están terminando, que también es... Empezó con el gobierno anterior. Sí. La autovía de la Ruta 34, el gobierno anterior. Yo le puedo conceder que el valor que hayan continuado eso. Bueno, no hay obra, no hay una bolsa de Portland del gobierno nacional en Santa Fe. ¿Qué frase esa? No hay una bolsa de Portland. Yo lo digo en términos del gobierno nacional en la provincia de Santa Fe. Mi papá hablaba de estos temas. Una bolsa de Portland no hay. Entonces, propia, digamos, genuina, PowerPoint, a mansalva, porque ya presentaron tres veces el plan de infraestructura, transporte y no sé cuánto, que ojalá que se hagan, yo quiero todo eso, pero no se hace, demoran todo. Además, el pago de la deuda no está en el presupuesto nacional, 50 mil millones de pesos. Para que entienda la gente, de nuevo, el presupuesto de la provincia de Santa Fe es de 150 mil millones de pesos. Lo que le debe la nación a la provincia es un tercio de eso. Correcto. O sea, que hay un videito que dando vuelta por ahí que me parece que es un pensamiento de usted. ¿Qué se podría hacer con esos 50 mil millones de pesos? Bueno, claramente. Bueno, hoy lanzamos... Quizás entienda, digamos, la gente muchísimo más, bueno, ilustrándolo a eso. Hoy lanzamos un plan de reparación de caminos de calzada natural que es fundamental para la maestra de campo, el hombre de campo, el tambero, para los transportistas, por 1.500 millones de pesos para los próximos 5 años. Bueno, quedan 48.500. Dale. ¿Qué más? Podríamos hacer unos 20, 30 hospitales de alta complejidad como el que hicimos en Venado Tuerto, que costó 1.000 millones de pesos. Bueno, ahí se van cerca de 32 mil millones de pesos. Quedan 18 todavía. Podríamos seguir inaugurando escuelas secundarias como hemos inaugurado 315, 318 llevamos inaugurada en la provincia de Santa Fe. Podríamos ampliar la red de cloacas en las principales ciudades. Podríamos, por ejemplo, repavimentar, tenemos 200 kilómetros de pavimento nuevo, podríamos con muy poco repavimentar otros 200, llegar a 1.000 kilómetros de nuevo pavimento. La última, Juan. No, me quedé pensando con el podríamos. También el Frente Progresista podría integrar una fuerza nacional, digo, porque siempre es... la cenicienta de los gobiernos nacionales, va mal con el kirchnerismo, va mal. Y yo siempre recuerdo la última campaña de gobernación de Santa Fe, que era la bota recortada con la tijera diciendo Santa Fe nuestro país. Es difícil gobernar la provincia como si fuera un país siempre aislado de las fuerzas nacionales, por un lado o por el otro, ¿no? Me parece que es un desafío también para el Frente Progresista lograr un plafón mayor que de la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa, Juan? Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Y es más, creo que hay que construir una nueva mayoría en la Argentina, sobre todo de hombres de buena voluntad, del peronismo, del radicalismo, del socialismo, independientes, jóvenes. Ahora, esa nueva mayoría tiene que trascender a los integrantes de la grieta del momento. Porque ¿qué me pasa a mí? Saquemos al Frente Progresista. ¿Qué le pasa a Luis Contigiani? Me cuesta construir con el núcleo duro del kirchnerismo, donde deshonraron la condición más importante de un militante político, que son las convicciones y los ideales, y vivir como uno piensa. El núcleo duro, no lo digo todo, porque también muchos militantes honestos que volvieron a creer en la política, sobre todo juveniles, que yo los respeto mucho. Pero el núcleo duro y algunos de los funcionarios con mucho poder del núcleo duro,
que por estos días lo vemos transitar en los tribunales, han traicionado lo más sagrado de todos nosotros, que es vivir como se piensa, las convicciones. Me refiero a problemas de sospechas serias de corrupción que han tenido o de incrementos patrimoniales que no lo pueden explicar. Y con la otra parte de la grieta, el macrismo, bueno, claramente también tienen serios problemas de corrupción. O los allegados al presidente de la nación no blanquearon de manera inexplicable mucho dinero. 600 millones blanquearon. Bueno, o no tienen cuenta, yo pongo la diferencia, no tiene cuenta el ministro de Economía en el exterior, sí. Un ministro de Economía de la nación. Yo pongo que pide consolidar el peso. No, pero que pide consolidar el peso. Entonces apostar al peso y que vengan las inversiones. ¿Yo qué muestro ahí? Muestro a Saglione, nuestro ministro de Economía, de la universidad, no pertenece a ninguna empresa, es honesto, técnicamente solvente, no tiene ninguna ligación con ningún grupo corporativo, no tiene cuenta en el exterior. Eso somos en Santa Fe. Pero ya te lo digo, mira, te lo digo, Juan, más allá del frente, porque estos valores de Santa Fe, de honestidad, de ausencia de corrupción, de dignificar la política, honrar la política, no es solo patrimonio del frente. También es de otros gobiernos locales, de otras expresiones. Ahora, estos valores no están en ninguno de la grieta. Pero ¿quién da el primer paso? Bueno, para eso. Nosotros, ¿y cómo se da el primer paso? Eso tendría que ser el 23 de octubre ya. Sí, coincido. Sí, coincido. Yo, en lo personal, voy a ir al Congreso de la Nación con la voluntad política, la decisión política, y voy a poner el cuerpo hasta donde me dé para construir esa nueva mayoría. Pero a partir de superar estas diferencias que tenemos que dejar atrás de unos y de otros integrantes de esta lógica, algunos por el tema gravísimo que tenemos que dejar atrás, porque si no, no vamos a recuperar confianza en la democracia y en la gente, que es corrupción. Y mucho más los que nos ponemos en el plano del progresismo, de lo nacional, de lo popular. Eso tiene que ser para nosotros algo inexpugnable. La batalla contra la corrupción tiene que ser hasta los huesos. Y después construir un país con justicia social, con un país para todo, desarrollado, industrial. A partir de ahí, con hombres de buena voluntad del peronismo, aún de sectores que pueden pensar diferente con nosotros, del radicalismo, del socialismo, independientes, de un montón de expresiones populares, nacionales. Tenemos que generar algo alternativo a esto, que con preocupación veo que este presente va tomando un camino que creo que no nos gusta a nadie, que no es bueno para el pueblo argentino.